Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en el probador de estrategias, luego de una pausa considerable, vamos a continuar con la prueba de la estrategia trifecta para evaluar su rentabilidad. Como vimos en el video anterior, el principio fundamental para que esta estrategia funcione según los que la enseñan es que en la temporalidad diaria el precio se encuentre en un rango, es decir, que no haya roto ninguna resistencia importante. Como sabemos, la mayoría, la EMA de 200 nos indica si la tendencia es bajista, alcista. Aquí tenemos la EMA 200 en un día, que muestra en esta zona una horizontalidad, lo que diría, nos estaría indicando que en esta zona está enrangada y como pueden ver tenemos los tres puntos del rango, ¿ven? Aquí este triángulo sería el rango definido. Colocamos dos líneas horizontales para marcar dicho rango y como podemos ver, está rompiendo el precio la resistencia inferior de ese rango, lo que significa que en este momento no sería aplicable la estrategia trifecta que estamos analizando. Así que vamos a dejar correr los días para ver si podemos identificar un momento adecuado para aplicar la estrategia. Avancemos. En este punto podemos ver que el rango se vuelve a definir entre esta resistencia que acabo de colocar ahí y esa, ¿ven? Y el precio rebota aquí. Así que podríamos tomar este triángulo que voy a marcar ahora como parte del rango. El punto más delicado de esta estrategia está en lo que estamos haciendo ahora, es decir, es bastante subjetivo la definición del rango, más allá de que podemos usar la EMA de 200 y la definición de los tres puntos de un rango. No obstante, siempre queda sujeto a la subjetividad y donde erramos la definición del rango, la estrategia podría fallar. Una vez definido el rango, nos vamos ahora y tenemos la estrategia trifecta. Ahora vamos a dejar correr nuevamente con el objetivo de detectar cuándo sale de las bandas de Bollinger, perdón, como habíamos explicado en el video anterior. Ahí, como podemos ver, se da la primera condición, que es que el precio salga de las bandas de Bollinger. Ahora lo que tenemos que esperar es que nos dé una divergencia con el MACD. Bien, acá por ejemplo podemos determinar una divergencia, ¿ven? Porque en estos dos puntos el precio baja, logra mínimos cada vez menores, mientras que el MACD entre este punto y este punto logra mínimos cada vez mayores. Es decir, que tenemos una divergencia y una señal de que el precio está sobrevendido en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir primero a 4 horas a ver si está dando señal. Todavía no sale de la banda de Bollinger en 4 horas, así que vamos a utilizarla de una hora. Vamos a trazar la línea de tendencia que esperamos que tenga que romper para poder hacer nuestra entrada y vamos a dejar correr nuevamente. Aquí, volvemos un poquito para atrás, vemos cómo el precio rompe la línea de tendencia. Entonces vamos a tomar la entrada colocando nuestro stop loss debajo del último mínimo y nuestro take profit al doble que sería 140. Y es una buy. Y dejamos correr nuevamente. En ese punto, como podemos ver, tenemos $63 de ganancia, que equivale a un poco más del 1 a 1. Así que vamos a tomar nuestras ganancias ahí porque esta estrategia no suele dar el 2 a 1. Con un 1 a 1 tenemos que sentirnos más que satisfechos. Cerramos la posición y esperamos la próxima señal. Ahí nuevamente el precio salió de la EMA a través de un gap, pero no nos está dando divergencia todavía, así que vamos a seguir esperando. Ahora sí, el precio ya tiene una divergencia, pero ya ha entrado nuevamente en la EMA. Así que vamos a tener, esa es una señal que no nos sirve básicamente. Tenemos que seguir esperando otra señal.
Ahora sí, como podemos ver, el precio logra en este punto, sale de la banda de Bollinger y en este punto logra mínimos más mínimos, mientras que a la misma altura en el MACD está logrando mínimos más máximos. Así que vamos a tratar a trazar la línea de tendencia, que es la que tenemos que buscar que rompa, que estaría en esta zona. Como pueden ver, el precio está dando una señal bastante difícil de tomar porque nos queda muy cerca de la mitad del Bollinger, ¿ven? Vamos a ver cómo se comporta y ahí decidiremos si tomamos o no la señal. Bueno, ahí el precio ha roto la banda de B, perdón, la línea de tendencia y sería nuestra entrada en ese punto. Así que podríamos intentar sacarle por lo menos un 1 a 1, a pesar de que aquí va a encontrar una resistencia bastante fuerte. Ya de antemano nos damos cuenta. Vamos a colocar nuestro stop loss en principio debajo de la resistencia del rango. Queda bastante lejos, dicho sea de paso. Vamos a ponerle 200. Y el take profit tendría que estar a 400, que es una barbaridad. Así que lo vamos a dejar en 200 nada más y vemos si le podemos sacar 1 a 1. Igual, siempre vamos a estar usando el sentido común y vamos a ver cómo evoluciona la posición. ¿Ven cómo se frena en la banda media del Bollinger, que es lo que yo les decía? Ese es el problema. Y nos sacó en negativo. Analizando un poco la entrada esta que nos dio negativa porque rompió el rango, la resistencia inferior del rango, podemos decir que hasta es un error porque como ya habíamos visto de antemano que iba a rebotar en la parte media del Bollinger, igual tomamos la posición y nos dio negativo. O sea que eso casi yo diría que no es un defecto de la estrategia, sino un defecto mío que acabo de tomar una mala decisión, digamos. Así que continuemos. Acá nuevamente el Bollinger, el precio rompe el Bollinger y rompe la resistencia. Es decir, que ahora tenemos que irnos a día y esperar un nuevo rango. Así que vamos a día y vamos a ver si es que no vuelve incluso al rango anterior, ¿no? Vamos a pausar el video para que no se haga tan largo y una vez que estemos en un rango, volvemos a empezar. Bueno, ahí nuevamente la EMA se ha colocado horizontal. Vamos a correr nuestra resistencia inferior del rango ahí y estaríamos respetando todo este rango. Así que nos vamos a 1 hora. Primero en 4 horas vemos si la trifecta ha salido y nos da divergencia. Vemos que no. En 1 hora vamos a hacer correr y vamos a esperar que nos dé una señal. Fíjense que ya estamos a 25 de septiembre, o sea, ya hicimos casi un año y solamente nos dio dos entradas. Es más, una de las entradas que tomamos fue mal tomada. Es decir, que es una estrategia que da, por lo menos en 1 hora, muy pocas señales. Ahí salió del Bollinger y nos está dando una pequeña divergencia, ¿ven? Pero es muy poca la divergencia que da, porque si bien es bajista, esto es más bajista que esto, iguales son los dos bajistas, así que no lo vamos a tomar, vamos a seguir esperando. Ahí volvió a salir y ahora sí tenemos una divergencia. Fíjense, acá tenemos dos máximos mayores, mientras que acá tenemos dos máximos menores. Así que vamos a colocar nuestra línea de tendencia, que iría más o menos ahí, tomando como referencia esta. Y esperamos que la rompa. La rompió. Un poquito más para atrás la rompe. Ahí. Y tomamos una shell, cuyo stop loss va a estar arriba del último. Vamos a ponerle 100. Va demasiado 100. Ponerle 80. Y le vamos a poner 160. Que como pueden ver sigue siendo bastante, tiene que romper todo. Yo normalmente, cuando uso esta estrategia, que no la uso muy seguido, dicho sea de paso. Ah, no tomó el stop loss. A ver, vamos de nuevo. Stop loss.
80 dijimos. Como decía, cuando yo tomo uso de esta estrategia, me aseguro de que el mercado esté completamente enrangado y generalmente tomo cuando se acerca la línea del medio del Bollinger ya salgo. No considero mucho el 2 a 1 y eso porque generalmente no responde. Se puede hacer de esta estrategia algo rentable, pero teniendo en cuenta esos detalles que les estoy mencionando. Dejamos correr. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, yo ya saldría en mi cuenta real con $60. Ahora lo voy a dejar correr para ver qué pasa, pero en la vida real yo estaría saliendo ahí ya. Bueno, en este caso nos dio positivo. Entonces, hicimos tres entradas. Vamos a mirar un poco lo que hicimos. Vamos a cortar acá el video para que no se haga tan largo. Después vamos a seguir con esta estrategia. Ganamos 63. En abril entramos. El 2012 hicimos, ven, tres entradas. El 6 de abril entramos, ganamos 63, perdimos 207 y ganamos 163. Vuelvo a repetir, esto 207, si bien lo hemos perdido y no lo quise sacar para que no quede como que estamos dibujando demasiado esto en el Forex Tester, fue una entrada mal tomada. No es culpa de la estrategia, es culpa de que hemos tomado muy cerca de la línea del medio. Como les explicaba, generalmente en la línea del medio vuelve. Bueno, les recuerdo que estamos usando el Forex Tester, que es uno de los mejores simuladores que existen. Nos permite volver para atrás, nos permite corregir y analizar la estrategia bien. Si queremos aprender a probar bien cada estrategia, sería casi indispensable que lo hagamos en algún tipo de simulador. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí. Espero que el video les sirva. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar levantando otra parte de la trifecta. Vamos a intentar hacer por lo menos unas 30 entradas para ver si qué resultado nos da en promedio. Y espero verlos, espero escucharlos, espero sus comentarios. Compartan los videos si les resulta interesante para que otras personas lo puedan ver. Espero sus comentarios para ir mejorando lo que les guste, lo que no les guste, lo que sea. Así que será hasta la semana que viene. Chau, chau.